¿Qué pasa, chavales? Bienvenido al canal de La Parca y hoy vamos a ver una revisión, un Cacho, tus 20 análisis recursos. porque yo soy un pro y os recomiendo este juego, Batman Arkham City. Primero Lanzamiento con unos éxito. cortes que he Presos ido neutralizados. haciendo con el juego. La verdad es que es un sandbox, mundo abierto dentro de una pequeña ciudad de delincuentes y el juego está bastante Diversos objetivos bien. Ahora en el localizados PS sin actualizar. Store lo Tengo la venden clave. baratito Me a voy a la 11 Torre euritos, Maravilla. 12. Bien, has hecho lo correcto. La clave debería permitirte la entrada por la galera Ahí de la la puerta ciudad. principal. Si le pasa algo a Talia, dile a Alfred que es Parece culpa que, suya. ya te digo, Batman tiene Objetivo movidas alcanzado. con el Joker y con todos los personajes típicos. Mira el minimapa. Ahí está todo. El minimapa no, el mapa. Lanza la agüita. Aquí enseño un poco las mecánicas de movimiento por la ciudad. Bastante bien. Porque vas planeando y Logros lanzando objetivos el iluminados. gancho. Repito, tenemos múltiples ataques con éxito. Todos Esto ya es presionando. una de las últimas fases. Si no, no habría helicópteros por ahí dando vueltas. Están todos locos. Y nada. Lanzamiento con éxito. Me Presos pega un pequeño neutralizados. misil para un lado, para el otro. Batman avistado. Parece que ahí me engancha un helicóptero, me visualizan. Ahora os voy a enseñar una escena de pelea. Hay un poquito de todo. Un tío con armas. Un tío con palo. Un tío que tira una caja. Yo pegándole al aire. Un poco de todo. Voy un poco despacio para no cagarla. Aquí como te den 3 o 4 golpes, me pasa regular. Te van saliendo ayuda en la pantalla para hacer algunos trucos y algunos combos. De gráfico, el juego está bastante bien. Aunque tiene ya un par de años, creo que es de 2011. Pero vamos, yo lo tenía como asignatura pendiente. Quedan un tío con un escudo y uno con una porra eléctrica. Ahí repartiendo como Cani de sábado noche. Bueno, te digo, al final de este le pondremos nota. Bueno, le pondré yo, porque no creo que nadie se ponga de acuerdo conmigo. Pero vamos, a mí este juego me ha gustado bastante. Reparte hostias como panes, que eso está gracioso. Ahí salto a lo loco. Una granadita de hielo que deja a los colegas ahí pegados al suelo. Seguimos repartiendo castaña. Pegan con una caja en la cabeza. Han mocheado. Parece que ya queda un poco idiota. Nos encargamos del idiota del escudo. Ahora me pega un calambrazo el colega. No, no ha aprendido la lección. De la porra eléctrica, lo fulmino y dejo al idiota de la armadura para el final. Se va a llevar un combo largo. Ahí lleva. Bueno, os dejo con un par de ¿Habéis visto cinemáticas eso? para que Se veáis está cargando a también todos. Un lo que esfuerzo son inútil, los caballero. vídeos. ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro?
dejo con la intriga con este vídeo. A ver qué ha pasado ahí dentro. ¿Qué ha pasado ahí dentro, Batman? Bueno, por último deciros la nota, que yo le voy a poner un 9 porque soy un super freak y este juego me ha gustado bastante. Así que nada, que lo probéis y nos vemos en el próximo vídeo.